Soy Diego Longiraldo, gerente de la Casa del Valle. Bienvenidos a Me Conecto con mi Valle, espacio creado por la gobernadora Clara Luz Roldán. Nuestra invitada de hoy es una artista plástica de Quilates, una mujer que ha aparecido en dos oportunidades en el libro de los 100 artistas contemporáneos más importantes del mundo, editado por la Biblioteca de Artistas de las Comunidades Europeas, y que además tiene la fortuna para nosotros de haber hecho una escultura que da la bienvenida en Cali a todos los visitantes del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Con ella vamos a conversar sobre su vida, sobre su obra. María Fernanda Cuartas es nuestra invitada de hoy. Veamos este video que nos acerca un poco a la vida y la obra para iniciar nuestra charla. Lo que usted hace no es arte, váyase de aquí, le dijo la entonces directora del Parque del Peñón a María Fernanda Cuartas. Ella tenía 20 años e iba al tradicional lugar del norte de Cali a exponer sus obras junto a otros artistas. Las vendía todas. Fue en esos años que había decidido dedicarse a la pintura, pero frente a ese y otros rechazos, buscó abrirse camino en los Estados Unidos. La muchachita rebelde que recibió más de un portazo ha sido escogida en dos oportunidades entre las 100 artistas más importantes del mundo por los críticos europeos que hacen el libro de arte de las comunidades europeas. Ha estado también en el libro de oro de los museos de Estados Unidos. Fue publicada en la revista Art in America con un siglo de publicación, es una de las más importantes del mundo. Ha recibido 5 premios internacionales, 2 en Estados Unidos, 2 en España y 1 en Italia. Sí, esa muchachita dispersa, mala estudiante, a la que regañaban o sacaban de clase porque no prestaba atención, invertía su tiempo tocando algún instrumento o imaginando mundos fantásticos. Ya a los 8 años en París había sido premiada por un cuadro que la misma artista define como depresivo, misterioso y que asegura tiene que ver con lo vivido durante su nacimiento, cuando había recibido el rechazo de su abuelo materno que no aceptaba que su hija, María Emilia, estuviera embarazada. Con el tiempo la relación de la niña con Don Ovidio se volvió entrañable, marcándola para toda la vida. Y aunque el abuelo no escatimó en su educación, fue doña María Emilia la mentora que impulsó desde los 3 años a María Fernanda para tomar clases de ballet, teatro, pintura, piano, flauta, guitarra y violín. La niña tocaba todos los instrumentos y tenía una habilidad impresionante en todas las manifestaciones artísticas, pero la pintura era su pasión. Esa misma que ahora la tiene entre las mejores artistas del mundo, que ha colgado obra en Europa y Estados Unidos y que en octubre expondrá en el Museo Louvre de París junto a otros artistas del planeta. Sus creaciones están emparentadas con el figurativismo y el Nouvel Art Deco y se centra en la figura femenina, en una búsqueda de reivindicación de derechos y equidad de género. En Cali, a la entrada del aeropuerto, está una escultura en bronce titulada Ella. María Fernanda Cuartas es sin duda orgullo no solo vallecaucano, sino del país. Un verdadero ejemplo de la mujer invencible del Valle del Cauca. María Fernanda, qué placer, qué honor. Bienvenida, Me Conecto con mi Valle. Buenos días a ustedes, a los del set, y buenos días a todos los oyentes. De verdad me sacaron lágrimas con esa introducción. De verdad quedó hermosísima. Ay, qué bonito. Muchas gracias por la generosidad y por el tiempo, por la disposición para contarnos un poquitico de la vida y obra. María Fernanda, naciste en Bogotá, pero sos más caleña que el pan de bono, ¿no? Total. Bueno, nací en Bogotá, como dices. A los 20 días ya regresé a Cali, que fue cuando me entregaron en adopción. Estuve en la casita de Belén por 2 años. Y bueno, no le encontraron hogar a la niña y bueno, regresé a la familia que debía de estar. Y bueno, mi abuelo que en principio había dicho pues que no iba a estar en esta familia, me acogió de una forma súper amorosa. Fui, mejor dicho, su nieta preferida y fue el que me dio todos los estudios y todo. ¿Qué significa para un artista tener una obra monumental que además representa la ciudad, como ella, que es la obra que está a la entrada en la glorieta del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón? No solo para quienes la apreciamos como espectadores, a los nativos y a los visitantes de Cali, sino a un artista saber que ya hay algo allí, que es parte del mobiliario de la ciudad. Bueno, mira, primero...
para uno como artista poder instalar una pieza a nivel público es maravilloso y también es un riesgo porque tú sabes que todo lo que está expuesto, pues se da para comentarios tanto positivos como negativos, pero ese es el arte público, así como las grandes obras magistrales también han tenido sus críticas, como la Torre Eiffel, como en ese momento hubo un museo también que lo construyeron, en ese momento no recuerdo, pero o sea, dijeron que qué era eso. Y bueno, en el caso de ella fue al principio por un personaje que inclusive no era de aquí de Colombia, pues dijo que se le había hecho un homenaje a las prostitutas. Pero bueno, para mí eso simplemente es parte de todo lo que de lo que se refiere pues a construir algo y que está expuesto a todos los comentarios. Cuando yo empecé, cuando se creó a ella, o sea, cuando la creé a pequeña escala, pues para mí fue muy emocionante saber que algún día la iba a ver exhibida. Todavía no sabía si iba a ser en el aeropuerto o si iba a ser en Cali. Para mí era más importante que quedara en el aeropuerto por lo que dices tú, o sea, ella despide y recibe a todos los visitantes, tanto locales, nacionales, internacionales, y ahí está el sello mío, está ella que representa la mujer, perdón, que exalta a la mujer vallecaucana, porque ella no representa a nadie, o sea, porque muchas mujeres decían, es que yo no me veo representada ahí, yo no hice una mujer para que dijeras, es que yo no soy 90, 60, 90, o es que yo no tengo eso, lo otro, sino exalté lo que es, lo que representa, lo que exalta a la mujer en sí, o sea, sus virtudes, la mujer vallecaucana, su vestido así ligero, por estar en el trópico, ese cráneo lemúreo, que la hace más fuera de este mundo. O sea, ella es una mujer que ha trascendido en otros niveles. O sea, no es la mujer que solamente se enfatiza en sus medidas o en verse bella o en banalidades, sino que también es una mujer con un pensamiento y con una evolución más grande. Cuando yo empecé a ver la construcción que ya iba en semejante escala, pues para mí fue muy, muy emocionante. O sea, a mí se me salían las lágrimas cuando yo me paraba al lado de ella y yo veía semejante cosa tan grande. O sea, Claro, es cuando que además lo... mide 4 metros, el bronce mide 4 metros y el pedestal 2 metros, entonces estamos 2 metros. hablando de una Pero escultura en de el verdad espacio donde yo monumental. estaba trabajando se veía demasiado grande porque era pequeño. Es que aquí la glorieta tiene 80 metros de diámetro, entonces no se dimensiona a tal escala, pero cuando tú la ves en un espacio más cerrado se ve gigante. Y ese bronce que tiene ella es un bronce tipo espejo importado, es el único, la única escultura que tú ves aquí en Colombia de esa calidad. Ese Esta no hay que escultura. hacerle mantenimiento, no hay que estarla limpiando, nada. O sea, ella ya va a cumplir 3 años y tú la observas exactamente como se instaló el 18 de diciembre del 2019. Lastimosamente, a los 3 meses reventó la pandemia y bueno, se cerraron los aeropuertos y todo eso, pero ya cuando empezaron a aperturarlos, entonces ya empezó otra vez a hacerse visible porque pues estuvo como en el anonimato durante ese tiempo. Esta escultura que se hizo durante la administración de la entonces gobernadora Dilian Francisca Toro, como decías, no estuvo exenta pues de polémica. Decían que era un culto a la narcoestética, algunos críticos, pero escuchando y haciendo la investigación hablabas un poco de también el homenaje a la cultura malagana en el color de piel
de la escultura, en ese color bronceado, además que tiene que acaricia el sol, ¿no? Que es el color como de las mujeres de nuestra tierra. No, y aparte de eso, ese le da todos los rayos del sol, que es nuestro Pacífico, que representa el Pacífico. Bueno, la verdad, surgieron varias polémicas, como dices tú, que mal sentada, que no tenía un zapato, que parecía borracha. Bueno, en fin, una cantidad de cosas. Pero todo se tejió después de que hubo un personaje que fue la que disparó todo ese tipo de comentarios. Pero el resto han sido más las cosas maravillosas que han nacido de ella. Como por ejemplo este año, la réplica la nombraron como premio anual para la mujer destacada del Valle. O sea, eso para mí fue muy importante. O sea, entregaron como a 67 mujeres destacadas del Valle una estatuilla de ella, como galardón. Una cosa es cuando estás en el proceso de creación de ella, pero ahora que ya han pasado 3 años, ¿no? Instalación de la obra, cuando pasas por ahí y la miras, ¿qué diálogo estableces con ella? ¿Qué encuentras en ella justamente? ¿Qué es lo que te dice hoy? Porque ya el proceso terminó, pero el diálogo con la ciudad continúa. Es una mujer empoderada, es una mujer segura de sí misma, es una mujer emprendedora, es la mujer de a pie, la ejecutiva, la médico, la empresaria, la ama de casa. O sea, ellas son todas las mujeres, hasta inclusive las prostitutas, que también son mujeres. Ella no le puse un nombre específico para no individualizarla, o sea, si no le puse Cecilia, ni Laura, ni nada de esas cosas, para poder que todas se vieran reflejadas en ella. Todas las mujeres, como te decía, la de a pie, la señora que vende el chontaduro, la empresaria, todas. Devolviéndonos un poco a lo que contábamos en el video, a esa niña que le daba pereza estudiar, ¿cómo era ese mundo de María Fernanda cuando era niña? ¿Qué era lo que te aburría del colegio? ¿Qué era lo que pasaba en las clases? ¿Que estabas como en la nebulosa inventando mundos? ¿Cómo era esa María Fernanda? Bueno, mira, toda la vida, hasta el sol de hoy, vivo en la nebulosa. soy una persona muy distraída, pero es que yo creo que es como que yo vivo realmente en otro mundo. No estoy de acuerdo mucho con muchas cosas que se viven aquí en nuestro planeta llamado Tierra. Entonces yo misma he creado mi propia realidad, así como es mi obra. Mucha gente, por ejemplo, dice, pero es que eso tan raro, ¿por qué no tiene, por qué están suspendidas las cosas en el aire o por qué está incompleto? Porque yo creé mi propia realidad y ese es el mundo en el que yo vivo. Entonces, en esa época, por ejemplo, yo idealizaba mi propio mundo y me metía en una fantasía, por eso era que podía crear escenarios de teatro, cuentos o poemas, por ejemplo, las obras de teatro en el colegio. Entonces tenía mucha creatividad porque vivía en un mundo imaginario y considero que aún lo sigo viendo para sentir yo, entre comillas, que sobrevivo. Sobrevivo porque digo eso, porque es que me duele mucho la injusticia, me duele mucho todo lo que se ve, toda la maldad, todo lo que ha exacerbado, la pandemia exacerbó demasiadas cosas negativas y yo trato de salirme de esos esquemas para poder seguir adelante, porque o si no, yo creo que entraría en una depresión muy grande, porque soy muy susceptible a todo lo que nos rodea y el entorno.
Sí, el mundo es maravilloso, la creación de Dios es maravillosa, todas las cosas son maravillosas, pero nosotros, los humanos, hemos hecho muy difícil la supervivencia en el mundo. Hemos dañado nuestro hogar, nos hemos dañado a nosotros mismos. Entonces, por eso es que yo prefiero, te digo que prefiero estar en mi mundo. Para continuar, quiero que primero veamos este testimonio de alguien que conoce muy bien la obra de María Fernanda y que nos va a dar una introducción para que empecemos a hablar de qué es lo que conmueve, cuál es el estilo y qué es lo que mueve a pintar a María Fernanda Cuartas, nuestra invitada de hoy. Me conecto con mi valle. Bueno, muy buen día a todos. Soy Pascual Guerrero, amigo de María Fernanda Cuartas. Excusan el ruido, pero estoy con mi familia aquí en Orlando, Florida, haciendo este testimonio para nuestra gran pintora y amiga. María Fernanda es, sin lugar a dudas, una mujer excepcional en todos los conceptos y en todos los sentidos, pero como pintora, pues ha sido justamente declarada dos veces una de las 10 mejores pintoras contemporáneas del mundo. Por la Asociación de Críticos de Europa. En mi concepto, María Fernanda pues tiene las virtudes de ser una maestra del color, una pintora que utiliza el color como lo utilizó Cézanne, como lo utilizó Van Gogh, como lo utilizaron muchos impresionistas y especialmente Amadeo Modigliani. En su concepto de dibujo, pues María Fernanda pertenece a una escuela semi-surrealista, realidad parecida a la de Giorgio da Quirico, el gran pintor italiano, que es parte de un realismo mágico de la pintura, con un gran misterio en todo lo que hace. Las formas de María Fernanda expresan todo su sentimiento, a pesar de que nunca pone rostro a sus pinturas, a sus dibujos, porque ellos solos reflejan para cada uno de nosotros un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia lo abstracto, un viaje hacia muchos aspectos de nuestra mente, y ahí debemos auscultar esa pintura de María Fernanda. Bueno, pues aquí teníamos a Pascual Guerrero, un cineasta muy importante de nuestra región, director, entre otras, de la película Tacones, de comienzos de los años 80, que es una oda, sí, es una oda justamente a la salsa caleña. María Fernanda, él nos pone varios puntos para que conversemos. Siempre que nosotros tenemos la fortuna en la Casa del Valle de tener dentro de la colección privada una de las obras de María Fernanda, una Madame Curie, una hermosísima Madame Curie que está en su laboratorio con los tubos de ensayo y en estos colores que llaman tanto la atención. ¿En qué momento, María Fernanda, sentiste que encontraste tu estilo, que encontraste por esta línea es que yo me voy? Ah, bueno, perfecto. Mira, como viste al principio del video, comencé, o sea, toda la vida, como le decía yo a Gloria, toda la vida para mí todo fue un lugar válido para crear. La superficie de un escritorio, la pared, las puertas del carro. Bueno, mi mamá me compraba materiales para esculpir o cerámica o plastilina, todo eso. Entonces yo empezaba pues a crear. Y aparte de eso estaba las obras de teatro, los poemas de amor, la poesía, todo eso, porque llevo en mi sangre por mi abuela paterna, ella era poeta, Selmira Navia Aparicio. Entonces, como todo ese mundo de las artes, pero definitivamente donde yo más sentía que me identificaba era con la pintura, con los materiales de pintura. Y empecé a explorar y a explorar y empecé por el paisaje, los bodegones, y empecé a exponer unos paisajes con collage en el Parque del Peñón, ahí en el oeste, con los balconcitos en alto relieve, los techos
los hacía yo con pitillo, los colgaba, los cortaba y se los ponía a las casitas, o sea, eran. Más figurativo que otra cosa, era totalmente figurativo. Sí, unos paisajes además con unos lagos que llamaban mucho la atención, hacía unos lagos porque además siempre he tenido obsesión por los lagos. Entonces, eran unos paisajes muy lindos y empecé a exponerlos pues allí, a mostrarlos en el Parque del Peñón. Y yo no sé si era por mi corta edad, porque tenía 20 años, yo creo que era la persona más joven que estaba ahí en el parque. Y resulta que no le caí en gracia a la directora y me dijo, usted lo que hace no es arte, no quiero que vuelva. Para mí eso no fue problema, le dije, listo. Pero ya habían pasado como 3, 4 fines de semana que vendía y se vendía todo lo que llevaba. Es que no te digo que se vendía uno. Se iba todo. Entonces, pues la verdad, para mí eso fue muy especial. Después empecé a tocar las puertas en la galería Jenny Vilá, también me la cerró. Después fui a la tertulia, que por no tener academia. No, pues no calificaba. Y esto para mí no fue impedimento porque mi sueño nunca ha tenido pues como impedimento ni tiene fin. Entonces empecé a trabajar y a pintar mucho, a crear mucho, mucho. Y empecé a hacer las figuras con una insinuación de un ojo y una boquita diminuta. Así empecé a crear mi figura humana. Entonces empecé a mostrar esas obras en Estados Unidos, en unas galerías, me empezó a ir bien, encontré eco y decidí tomar clases con el ya fallecido Polo, el maestro Polo. Juan Fernando Polo. Juan Fernando Polo, especialista en la figura humana. Entonces tomé todo el curso con él, ya con todos los conocimientos de cómo elaborar una figura humana, ya, como te digo, hice mi figura a mi estilo, porque nunca quería ser ni retratista, ni pues pintar la señora exactamente así como la ves, como hiperrealismo y todo eso, no. Era lo que yo quería, como yo veía la vida a través de mis ojos. Entonces, Pero previamente en la infancia habías tenido clases con la maestra Otilia Hernández en la Academia Martenot, donde estudió mucha gente en Cali, pues muchos artistas han todos los salido de niños, ti. o sea, la mayoría de los niños que vivíamos en el oeste y en el norte estaban con Otilia. Y me iba muy bien y me fue muy bien y exploré muchas cosas donde Otilia, y fue cuando se hizo un concurso en la academia. Y una obra mía quedó ganadora. A los ocho Una obra años. muy misteriosa. Eran unas raíces negras que salían hacia el firmamento. Y quedó ganador y Otilia lo expuso en París, en una academia de arte. Esa fue la primera ventana y la primera luz donde mi mamá dijo, no me he equivocado con María Fernanda, porque siempre me inculcó el arte. Entonces, bueno, ya después de hacerle el medio rostro, entonces, como te dije, fui donde Juan Fernando Polo, creé mi propia realidad y empecé a hacer ya la figura, yo creo que hace 18 años, empecé a hacer la figura como la conoces actualmente, el no rostro. ¿Por qué el no rostro? Porque yo permito que cuando el espectador entre en diálogo con la obra y esté en esa comunicación sea la obra quien le sugiera en ese momento y él reinterprete y complete la obra. Porque en mi obra está cargada de semiótica, está cargada de metafísica y está como destinada a que tú la completes. Hay muchos interrogantes y hay muchos espacios como sin completar. Entonces es ahí donde tú como espectador la completas. Yo voy a hacer una, como abogado del diablo, y voy a hacer una pregunta que puede parecer como de psicoanálisis. Tú me dirás, ese no rostro,
también podría, si yo fuera abogado del diablo, decir estoy negando la identidad del personaje. Y eso de pronto no tiene que ver con esos dos primeros años en los que, comillas, fuiste una niña despreciada al ser dada en adopción de cierta manera. Yo pienso que tiene mucho que ver todo ese porque a pesar de que mi obra, y me han catalogado la maestra del color los críticos, mi obra demuestra mucha soledad. Mi obra demuestra, hay muchas obras mías que muestran como momentos depresivos, como austeridad, como ausencia. Hay muchas ausencias contradictorias en mi obra. Entonces yo pienso que ese es mi interior, porque yo no lo creo, es que yo sé que eso marcó mi vida, esa ausencia de los primeros dos años de tener pues uno su madre al lado y también la figura paterna. Yo vine a conocer a mi papá a los 28 años. Claro, ¿cómo llegas a lograr la resiliencia? Eras una niña, evidentemente, a los dos años, pues de pronto eso está en el inconsciente, esa ausencia, y luego ya cuando te enteras, pues ya ha pasado mucho tiempo. ¿No hubo un reclamo hacia ese abuelo, no hubo un reclamo hacia esa madre, hacia ese padre? Ah, bueno. O sea, ¿cómo se maneja eso internamente? Mira, siempre me la llevé súper bien con mi abuelo. Nunca le refuté, nunca le hice una pregunta, y menos a mi madre, porque mi madre fue papá y mamá a la vez y fue una madre excepcional. A pesar de que también mi madre sufrió enormes depresiones desde los 16 años, o sea, enormes depresiones. Y yo estuve en ese ambiente siempre. Pero yo pienso que eso ha sido como parte, eso es lo que yo pinto, eso es lo que yo expreso, a pesar de que mi obra está tan cargada de color. Mucha gente me dice que mi obra le marca mucha soledad. Sí, a mí me recuerda a las atmósferas de Edward Hopper. De pronto esos espacios amplios, tan vacíos, donde hay un solo personaje en un café. Siempre mirando hacia una ventana, sentado en una cama, como meditando, como analizando. Mucho, sí. Claro que sí. Escuchando algunos videos de María Antonieta Gómez, que escribió un libro que se llama El otro lado del espejo, donde analiza la obra de María Fernanda, ella hablaba de la cercanía y de pronto cómo la hacía pensar en Magritte, en ese gran pintor surrealista, porque igual Magritte también pintaba personajes sin rostro, hombres, ¿sí?, y mujeres sin rostro. Y a mí el manejo del color y esas siluetas tan definidas también me parece que tienen mucho emparentamiento con el arte pop, ¿o no? Y ese manejo del color, esos colores a veces tan primarios, que tienen unas mezclas, pero que de todas maneras son tan primarios al ponerse en el lienzo. Sí, por lo general son colores planos, es muy minimalista mi obra. Como puedes ver, tú no ves detalles, tú ves cosas muy claras, muy puntuales, el personaje, un espacio, o a veces simplemente es la atmósfera el que lo rodea, pero de resto no más. No me gusta recargar la obra, porque yo precisamente voy a que cuando que seas tú quien te veas reflejado en ella y puedas hacer un análisis de lo que yo quiero representar en la obra y de lo que puede estar sucediendo en ese momento en el espectador. ¿Tú recuerdas cuál fue el momento en el que estuviste por primera vez, no por primera vez, sino la primera obra que tú te enfrentaste, no tuya, sino una obra del arte universal a la que te enfrentaste y sentiste una conmoción interior y dijiste, entiendo el arte, esto es el arte, esto que me está produciendo internamente es una cosa que no puedo explicar? María Teresa Negreiros. Ella, esa explosión. La pintora brasileña radicada en Cali, que además es una paisajista maravillosa. Amiga de mi familia, muy amiga de mi tío,
y tuve el placer de poderla conocer, de conocer su obra, ese fuego, esas llamas en el Amazonas, esos verdes, esos colores de ella, esa explosión de toda esa naturaleza. Cuando yo me vi frente a una obra de ella, dije, definitivamente esto es lo que a mí me hace vibrar. Entonces, después de visitar unas exposiciones de María Teresa Negreiros, entré en el mundo del abstracto. Y puedo decirte, Diego, que fue wow. Todo lo que yo hacía con abstracto, todo se vendía. Todo salía, todo se vendía porque manejaba con mucha intensidad todo lo que es el mar y el fuego. Olvidé de pronto haber mandado unas imágenes de eso porque eran pintando como unas costas y a la vez como se fusionaba con el fuego, unas bahías, unas ciudades como en fuego, ¿verdad? Y todo eso, todo eso. Hice una serie que se llamaba Columnas Vertebrales. Esa obra fue maravillosa. Entonces, eso fue un periodo como de 5 años, donde exploré el abstracto y me afiancé muchísimo con el color. Entonces, ya tenía las bases de la figura humana con Juan Fernando Polo. Durante 5 años me nutrí del color, pero en toda su intensidad, o sea, manejé toda la gama de colores y hacía unas fusiones muy, muy especiales. Entonces, uní esas dos cosas, la figura y el color, y es lo que hoy en día es mi obra. Hoy cuando ya has recorrido el mundo entero, conoces de primera mano tantos artistas, ¿cuáles son los artistas que te siguen conmoviendo, que te producen esa emoción, así como esa emoción primera que te produjo María Teresa Negreiros? Son tantos. A mí me encanta mucho Caravaggio. Me gusta muchísimo. Bueno, Magritte me ha gustado mucho también. Modigliani. Y hay un colombiano que es barranquillero, que es de apellido también Caravaggio, pero no recuerdo el nombre. La obra de él es alucinante, alucinante. No sé si lo conoces. No, 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 no lo conozco. Sí, ahora precisamente vamos a participar. Yo estoy participando el 11 de agosto en una subasta, Casa Lefebvre, en Bogotá. Es una casa de subastas donde están Barrios, Maripaz Jaramillo, Beatriz González, Luis Caballero, Grau, Brotero, o sea, estoy al lado de grandes maestros y ahí está Caravaggio con una obra excepcional. Me encanta Ahí su obra. estás cumpliendo ese sueño y esa promesa que le hiciste a Doña María Dilma, a Doña María Emilia, Doña María. voy a ser una pintora muy importante. Cuando mencionas a todos estos nombres cruciales, importantísimos en el arte nacional, como la maestra Beatriz, como Grau, bueno, en fin, ¿no sientes que de verdad ya le cumpliste a tu mamá esa promesa que le hiciste en los últimos años cuando le dijiste, yo voy a ser una pintora importante? Falta mucho, pero mira, ahora que estoy al lado de todos ellos, es cuando digo, bueno, definitivamente María Fernanda Cuartas ya está en ese nivel para estar compitiendo al lado de estos grandes maestros, grandes maestros. Entonces, esta subasta es el 11 de agosto. Y la otra subasta va a participar una réplica de ella en bronce, también con todos estos maestros que te acabo de decir. Y sí, claro, lo que tú dices es importantísimo y es un honor para mí. Si ya estoy allí, es porque la vida
considera que ahí es donde tengo que estar. Porque tú sabes que no van a poner una obra de una persona que no alcanza los estándares de todos estos artistas que te acabo de nombrar. Entonces, para mí es un honor, es un orgullo, y quiere decir que voy bien, que voy bien. Todavía falta mucho camino. Ya he hecho muchísimas exposiciones en muchas partes, y ahora quiero como direccionar mi vida, a dejarle, por ejemplo, como le decía yo a Gloria, una escultura a Bogotá y otra escultura a otra gran ciudad del mundo, no sé, puede ser París o Nueva York, con el paso del tiempo que Dios y la vida me proporcionen esa oportunidad, yo creo que yo ya podría decirte que cumplí con todo ese sueño que toda la vida quise. Siempre quise ser una artista muy reconocida, muy reconocida. Y Diego, todo eso se ha dado y todo me ha llegado como bendiciones, como bendiciones. Cuando fui nombrada entre los 100 contemporáneos del mundo, cuando la revista Art in America me puso en la lista de las mejores galerías, museos y artistas, cuando quedé en el libro de oro de los Estados Unidos, en el libro de plata, cuando gané estos premios internacionales, cuando me condecoró el Congreso con orden a la democracia Simón Bolívar, cuando me reconoce ya el país, después de que jovencita, pues no, por no tener una academia, de pronto no consideraron, y resulta que ya cuando vengo del exterior, ya el país me reconoce, también con ciudades confederadas, me contrata la Armada Nacional para hacerle unos cursos de introducción al arte a 2.000 infantes de Marina en Coveña. Eso fue una semana, eso fue una experiencia maravillosa poderle mostrar mi trabajo a todos estos muchachos. Después de eso, paso a Bogotá, donde tengo la experiencia también de enseñarle y de contarles mi historia de vida y poderles mostrar todo lo que yo había hecho y que ellos también me mostraran a través del trabajo. Todos los heridos en combate de guerra, muchachos, con unas heridas emocionales, unas heridas físicas tan profundas, y tuvieras cómo ellos expresaron a través del arte todo su dolor y todo lo que más los había impactado. Fue una experiencia maravillosa. Ahí fue cuando la Armada Nacional adquirió una obra mía que está en el Museo de la Armada Nacional. Después me condecoraron en campo abierto con Fe en la Causa, máxima distinción que entrega la Armada Nacional junto con el presidente de Colpatria. Estábamos los dos en campo abierto. Fue una experiencia también maravillosa de cómo lo que yo he hecho le puede dar a otro ser humano una buena experiencia o como un buen consejo o dejarle un buen legado o direccionar una mente que está de pronto disvariando y yo puedo generar en esas personas algo positivo a través de mi trabajo. ¿Hubo algún momento, ahora que mencionabas, bueno, hablábamos de todas esas puertas que inicialmente se te cerraron, que primero tuviste que lograr un nombre y un reconocimiento fuera, ¿cuál fue ese momento en el que en Colombia empezaron a reconocer el talento, el trabajo, la producción de María Fernanda? ¿Y qué tan difícil es ser una mujer en el arte? ¿Si hay machismo en el medio artístico donde se mueven tantos egos? Bueno, hoy en la actualidad no, realmente no podría decirte eso. En la época de que estaba Marta Traba, que en esa época sí hubo, se sesgaba mucho, muchísimo la mujer en el arte, porque no tenía como derecho a expresión y todo eso, pero hoy en día realmente está muy abierto para ambos géneros, y ambos géneros han triunfado tanto local como internacionalmente, y ya hay un diálogo entre todos. Entonces no es sesgado. Es más, tú puedes ver
las grandes artistas que hay hoy en día. Mira, después de tocar las puertas en Estados Unidos y que me abren en galerías y expongo en varias galerías, ya después de unos 5 años fue que empecé a entrar a los museos. Entonces estuve en el Latin Art Museum en Los Ángeles, en Americans Museum, estuve en Texas, en otros museos, y ya después de estar rondando en Estados Unidos en unos museos, fue que quedo entre los 100 artistas contemporáneos y soy invitada a exponer a un museo en Austria, el Museo de Moya, es una hermosura de museo, que fue creado después del movimiento del 48. Y ese museo era solamente para artistas menores de 40 años en ese momento. Y bueno, después volví a quedar entre los 100 contemporáneos del mundo y empecé a tener como todos esos reconocimientos, los premios internacionales, entonces, claro, las noticias y todo. Entonces ahí es cuando ya el país reconoce toda mi labor y me incluyen inclusive marca país, me localiza cuando quedé por segunda vez entre los 100 contemporáneos del mundo, fue que me nombraron marca país en ese momento. Y Aquí tenemos. ese fue el eslabón para que la Armada Nacional me contactara cuando quedó reconocida como marca país. Y justamente un galerista que tiene un espacio bien importante en Miami nos envió este testimonio también para ahondar un poco más en la obra de María Fernanda. Escuchémoslo. María Fernanda, soy Iván Sherman para todos tus amigos. Soy un heavy user, un usuario fuerte de la colección, de tus productos, de tu obra, de tu legado. Soy el propietario de Museo Un Club en la ciudad de Miami. Soy un empresario enamorado del arte y un gran admirador de los artistas con más futuro. Entre ellos, me siento orgulloso de contar con tu obra aquí en nuestra colección privada. Y para todas aquellas personas interesadas, sería un placer recibirlos y que conozcan el pabellón Cuartas y el pabellón Colombia, donde están las obras de María Fernanda. Sabemos de tus logros por Cali, por Colombia y ahora pues próximamente por Europa. Bueno, aquí en Miami gozamos mucho de ellos a diario, permanentemente. Estamos disfrutando de las visitas aquí en The Museum Club. Cada una de las personas que nos visita se sorprende de tu obra. Se maravilla. Bueno, hay un común denominador. ¿Cómo hace esta señora para manejar el color de esa manera tan impactante? Toda aquella persona que nos visita, absolutamente todas, diría sin exagerar que casi el 100% se va maravillada del manejo del color, de las curvas, de las líneas y el concepto de la obra de María Fernanda. Para mí es un honor muy grande saber que cuento con María Fernanda en el museo. Además de con la presión que tenemos en su salón Cuartas, también del proyecto en el cual María Fernanda y el Museo de Museo Club Miami estamos encaminados a contar la historia de Colombia en el pabellón Colombia, contarla desde el punto de partida la mujer. El concepto es la madre historia de Colombia es mujer. Muchos éxitos, María Fernanda, y espero que continúen los logros y que lo sigas disfrutando. Saludos a Colombia y saludos al mundo. Un abrazo. María Fernanda, ¿qué significa eso de tener una parte ya destinada dentro del Museum Club para la obra? Vemos además una muestra muy generosa allí, como Iván Sherman nos estaba en dos espacios, veíamos, pero debe significar algo muy importante uno ver que dentro de una galería hay un cuarto específico dedicado a María Fernanda Cuartas. Mira, Iván Sherman es un coleccionista de arte, aparte de que es arquitecto, empresario, es un hombre conocedor y es un hombre de un intelecto impresionante. Iván, en este momento, esos espacios que viste es porque él ha llevado parte de la colección a como él es arquitecto, a unas casas que él está haciendo en Naples.
y él le está mostrando las casas precisamente con toda esa decoración, con todas esas obras. Pero lo que es el museo de Ivan Sherman es una cosa es alucinante. Primero que todo porque son como 3 o 4 pisos el museo de Iván. Y está cargado de una historia, de la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de las Maldivas. Está la Guerra de Corea. O sea, él es un coleccionista de arte de todo lo que tuvo que ver en ese momento el mundo. Todo, todo, uniformes, carros, todo lo que era la indumentaria, las obras. Y, mejor dicho, eso es para mí es un honor poder tener un pabellón en ese museo. Entonces, sí, pues en realidad ha sido, es muy importante para mí que Iván, que se relaciona con tanto galerista y está en un sitio donde está el distrito pues del arte en Miami, es importante que mi obra se dé también a ¿En conocer qué parte de con más Miami queda amplitud. el museo de Iván? ¿Cómo, perdona? ¿En qué parte de Miami queda el museo de Iván? ¿No queda en Wynwood, o sí? No, la verdad en este momento no recuerdo muy bien, pero yo te doy, si quieres, el dato. Lo primero que yo sentí viendo, la primera obra que yo vi de María Fernanda fue esa Madame Curie que está en la Casa del Valle. Lo primero que me remitió es una de las referencias que incluso tú mencionaste hace un momento y es Modigliani, con esos cuellos largos y con esas siluetas de extremidades alargadas, con esas siluetas tan definidas. Esa referencia, esa influencia, ¿qué tan consciente fue en tus comienzos? A la hora de empezar a plasmar en el lienzo. Se vio un poco reflejada más o menos a mi edad de los 30 años, cuando te decía que tenía medio insinuado de pronto la ceja, una boca pequeña y lo que dices tú de pronto algo de las extremidades, pero ya después me desvinculé de todo eso y empecé a hacerlas voluptuosas. Son mujeres muy sensuales y muy, muy voluptuosas. Ya después de todo este proceso, entonces estábamos hablando, ya después de haber tenido exposiciones, porque de hecho he estado en ferias de arte en México, en una feria de arte en Dubái, he expuesto en Italia, en España, en Colombia, Argentina, México, Texas, Nueva York, Miami, Los Ángeles. Entonces, ya tengo todo ese bagaje de exposiciones y eso ha hecho que cada vez afiance un poquito más como el criterio de que si en realidad me baso en seguir exponiendo o simplemente empiezo a hacer otras cosas como artista. Por ejemplo, esta vez empecé ya con lo de las subastas, que fui invitada porque fue la casa de subastas que me invita a participar a estas dos cosas. Ahora estamos escogidos, somos como 6 o 7 artistas que estamos escogidos para representar a Colombia en el Museo Louvre en París en octubre. Hay dos fotógrafos, un arquitecto y somos 4 pintores, 4 pintores. Esto también para mí es especial, pero había querido como desvincularme un poquito como del mundo de las exposiciones. Y dedicarme como a otras cosas, como a comercializar ya más mi obra, comercializar la réplica de la escultura y empezar
a crear la que me gustaría dejarle a Bogotá. Quiero darle paso a Gloria Franco, que es parte del equipo de la Casa del Valle, que seguramente tiene preguntas. Hola, Gloria. Hola, Diego, María Fernanda, ¿cómo está, Hola, maestra? Gloria, ¿cómo estás? Yo Bien, soy un bien. poquito, yo soy muy tímida para hablar en realidad. Me expreso más pintando o escribiendo que hablando, ¿no? No, Y no, toda no, la pero vida he sido va así. muy bien porque la idea No, es que muy sea una bien, charla. está súper deliciosa la charla, de verdad, y tenemos muchos saludos de los cibernautas. Y quería preguntarte por Raquel, una de las obras más Raquel. premiadas que has tenido, la historia es fascinante, sería chévere que nos la compartieras y también la curiosidad de saber si seguiste en contacto con Raquel. Bueno, no, perdí el contacto con Raquel, fue en su momento año 2000, 2000, 2007. 2007 hice el contacto con ella, logré hacerle unas entrevistas virtuales, empecé a conocer su mundo, me contó su historia, una barranquillera, una chica de 16 años que huye de su casa porque su casa era un expendio de drogas. El padre abusaba de ella, padre biológico de ella, y maltrataba a su mamá, o sea, su mundo en su casa era un caos, y ella decide que prefiere la calle, así fuese que le tocara pedir limosna o lo que fuera, pero no vivir ese horror y ese infierno. Entonces, empezó a andar, cogía transportes, estuvo primero en Córdoba, después llegó, pasó por acá, por Medellín, y llegó a Bogotá. Y en Bogotá fue que conoce a su proxeneta, quien la saca con papeles ilegales de Colombia. Ella era una menor de edad de 16 años, y la introduce al mundo de la prostitución en Italia. Es donde empieza ella su carrera como prostituta en ese momento y en las calles, que es donde ellas realmente sufren sus más grandes vejámenes, sus más grandes humillaciones, todo eso. Yo ya había hecho anteriormente una serie que se llamaba Las Cortesanas y había estado en varios prostíbulos, escuchando como sus vivencias, sus historias, y realmente todo el mundo dice, es que es la prostituta, es que no, y es, entonces viene el rechazo, viene cómo juzgarla y todo eso, y qué hay detrás de ella, qué hay detrás de ella, es una madre, ella, la mayoría son cabezas de hogar, tienen que criar unos hijos, tienen que vivir una apariencia en el día, todo por unas necesidades, porque a veces la misma sociedad las sesga, porque no hay oportunidades a nivel gubernamental para que puedan solventar personas que nacen en unas condiciones económicas tan, tan nefastas. Entonces, a veces se recurre a medios tan lamentables y como no hay unas bases consolidadas, tanto emocionales como estructurales, entonces se ven fuertemente señaladas y maltratadas. Entonces, ellas, la obra de Un día en la vida de Raquel está básicamente enfocada en eso, en su periodo más difícil. Esas son las escenas. Sin embargo, tú ves toda la serie de Un día en la vida de Raquel y tú no ves el horror, ni ves nada que pueda violentar al espectador, pero ahí está reflejado esos momentos que yo los reinterpreto de acuerdo a cómo en ese momento yo los asimilé emocionalmente, y así representé yo sus instantes más difíciles. Ahí hay una obra que se llama El crimen, que es la única que muestra sangre, porque en realidad 3, 4 de la mañana entran y asesinan al cliente que ella tiene, y a ella la encuentran desmayada en el piso. Por eso, y su piso era, el piso era, lo hice como un ajedrez, porque fue el jaque mate de la reina. En ese momento fue para ella, fue una de las experiencias más dolorosas que ella le tocó vivir. Hablabas justamente de toda esta serie, hablabas de varias series, de cortesanas, de las mujeres en la
en la historia, las mujeres en la historia de Colombia, de ella, del mundo de Raquel. ¿Cuál es tu intención cuando el espectador se para frente a la obra? ¿Cuál es tu intención mostrando a estas mujeres? Porque además siempre es el mundo de la mujer el que más te conmueve, ¿no? Claro, cuando hice La Madre Historia es Mujer, fueron 35 mujeres a nivel del mundo que, con las que yo me identifiqué mucho leyendo sus biografías, entonces como que tuve mucha empatía con eso. Cuando hice La Dispareja, cómo en lo que se convierte la mujer, el pasar del tiempo en una relación de pareja, en un matrimonio, se vuelve un mueble más, empieza a sufrir el maltrato, todo ese tipo de cosas. Entonces siempre me he enfatizado mucho en resaltar a la mujer. Cuando hice una instalación de arte en el Museo de las Américas, cuando hice una instalación de arte para el Banco de la República, que se llamaba Bendiciones de Dios que el hombre convierte en maldición. Fue una instalación de arte con una mujer acostada en fibra de vidrio que yo la elaboré con unos letreros en el cuerpo y eran cuatro vestidos que la acompañaban en miniatura en unos cubículos: bautizo, primera comunión, confirmación, matrimonio. Bueno, esos momentos tan sagrados por los que transita la mujer, pero sin embargo sigue siendo maltratada. Entonces siempre he trabajado mucho en eso. ¿Y qué es lo que yo quiero lograr al representar y al dibujar a la mujer en estos espacios sin ser fatídicos ni ser violentos para la sociedad, para el espectador? Pero es para que la sociedad recapacite, para sensibilizar, para enseñarles, para mostrarle los valores de la mujer, para que se respeten los espacios de la mujer. Por eso también ella, porque es demostrar que el lugar de la mujer tiene que ser también importante en cualquier espacio, en cualquier ámbito, porque la mujer, como podemos ver hoy en día, está inclusive traspasando las barreras incluso de los mismos hombres en todas las profesiones, en todas. Es más, miran en este nuevo gobierno y en los últimos gobiernos estamos viendo que la mujer está siendo muy visibilizada. O sea, ya la mujer no es lo que era antes. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr, que tomemos un poquito de conciencia y que nos vean allí. Estamos ahí y que somos importantes y que tenemos valores y es como una forma de defender a mis congéneres. El artista plástico debe ser un constante observador del mundo que lo rodea y del mundo incluso más lejano. ¿Qué es lo que, cuando tú vas por la calle, cuando ves algo, qué es lo que te mueve la fibra con mayor facilidad? Más que andar por la calle, porque más bien soy como muy ermitaña, es todo lo que uno puede leer o ve en las noticias o escucha en las historias de las personas, es todo eso, es escuchar cómo se destruyen los hogares, cómo se puede, cómo hay esa guerra también entre las mujeres en unos espacios y ellas mismas se hacen la guerra. Mira la guerra que me hizo a mí, una propia mujer me hizo la guerra con la escultura. Esas cosas son las que me sensibilizan, es cuando escucho que me cuentan historias, es cuando leo y me doy cuenta de todo eso, más que verlo directamente. Y también que lo viví en mi propio hogar, en mi propia casa, la violencia intrafamiliar. Entonces todo eso pues me marcó a mí la vida también. Uh-huh. ¿Cómo es tu rutina de trabajo? ¿Tú
¿Tú tienes periodos en los que te alejas de la pintura para de pronto limpiarte un poco de eso que estabas trabajando anteriormente? ¿O tienes una rutina en que yo trabajo y me siento al caballete de tal hora a tal hora o me meto al taller de tal hora diariamente? Bueno, si voy a montar una exposición, como en este momento que estoy trabajando para el Louvre, pues estoy trabajando constantemente, me dedico a eso. Si no, estoy creando otras cosas, por ejemplo, me meto o con instalaciones de arte o con performance o con video instalación. Entonces, participo en algún salón de artistas o en alguna convocatoria. Me gusta mucho eso, me gusta alternar con eso. Pero sí enfoco mi trabajo enfoco mis días en esto, o si tengo la oportunidad de viajar, de poder conocer museos, de conocer obras diferentes, todo ese tipo de cosas. Siempre he trabajado sola, yo nunca he sido de grupos, nunca he sido de estar metida con otros pintores. Como te digo, desde pequeñita sola, ermitaña, no sé, mi propio mundo. Contanos un poquitico de esa exposición que estás preparando para el Louvre. Bueno, con respecto a qué tipo de obras o... ¿Y cuándo es? ¿Cuándo está terminado? ¿Cuántas obras? El Ministerio de Cultura escogió unos artistas para que representen a Colombia ahora en octubre de este año. Es tema libre lo que el artista quiera mostrarle al espectador. Yo voy a llevar 15 obras, voy a llevar una serie de meninas, de unas reinterpretaciones del maestro Diego Velázquez, voy a llevar unas jugadoras de billar, y ahora estoy creando otras obras, pero muy direccionadas como a la familia, ¿no? Al núcleo familiar. ¿Cuántas obras piensas llevar, María Fernanda? Voy a llevar 15 obras, todas de diferentes tamaños. Estas meninas de las que hablas formaron parte de esa colección de meninas que convocó a varios artistas reinterpretando la obra del maestro Velázquez. Sí, mira, yo pertenecía a otras meninas, que eso nació, eso es de una catalana que trabajaba con las Naciones Unidas, y ella conoció una obra mía en Bogotá, Joana Caparrós conoció una obra mía y dijo, quiero que me ubiquen esta artista, quiero que ella esté en este grupo de artistas. Eran varios españoles y éramos como 4 colombianos. Y hice varias exposiciones con ellos, pero estas son obras nuevas, porque ya esas reinterpretaciones que yo hice ya están en sitios diferentes. Maestra María Fernanda, pensemos, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de un muchachito o una muchachita que esté en el Valle del Cauca, en cualquier vereda o en cualquier municipio, que tenga sueños, que tenga el ideal de convertirse en algún momento en artista, pero que de pronto no tiene un entorno favorable, que no tiene los elementos, que no tiene el conocimiento, ni alguien que lo guíe de pronto. ¿Qué le dirías a esa persona que dice, no voy a ser capaz, no voy a poder? Y es un niño que de pronto tiene una sensibilidad especial, pero no encuentra el camino. ¿Qué le puedo decir yo a un niño que está en una vereda así como? Bueno, primero que nada es obstáculo y todo es posible. Si por ejemplo quiere materiales, la arcilla, el barro, todo lo tiene él a su disposición. Y yo pienso que para crear y para inventar todo este tipo de mundo que es el arte, pues no tenemos que estar como en el súper taller con todos los implementos a la mano. Para uno empezar con cosas muy básicas, tú puedes empezar a encontrarte como artista, empezar a explorar y empezar a identificar por qué camino puedes irte.
Yo lo que más le enfatizo a los estudiantes o a la gente cuando, por ejemplo, he estado en colegios o así, es que no copien, que sean originales. Ah, que no quiso estudiar o que no quiso ir a una universidad, listo, no importa. Bueno, entonces, sé un artista autodidacta. Quizás a grandes maestros lo fueron, tanto músicos como artistas. Fueron autodidactas y fueron grandes maestros. ¿Crees que siendo un artista autodidacta y que al comienzo se te cerraron las puertas porque decían que no tenías academia, crees que a veces se le da demasiada importancia a la academia, una importancia que incluso está más allá del talento? Mira, yo sé que es muy importante a nivel conceptual, a nivel pues académico para muchos conocimientos, pero para el talento, que yo pienso que si uno nace para ser artista, eso ya viene como directamente con uno. O sea, no, yo no necesito ir a una universidad ni que otro me diga qué tengo que expresar o cómo tengo que expresarlo para poder expresarle algo al mundo, ¿me entiendes? ¿Cómo puedo yo transmitir mis emociones, mi pensamiento o lo que yo veo en mi entorno? Porque nosotros los artistas trabajamos mucho es basados en lo que está sucediendo dentro y fuera de la sociedad en el momento que estamos haciendo una creación. Yo pienso que a nivel de concepto sí es muy importante, pero la verdad, pues es que yo fui muy rebelde con el tema de los estudios, pero lo que yo escogí y lo que yo he elaborado durante casi 25 años que llevo como vida artística, todo me ha traído tantas satisfacciones y tanto reconocimiento que si tú me preguntas a mí, pues yo no lo considero, pues, fundamental. Nada, la verdad, pero pues ya eso es criterio de cada quien, pero yo no lo veo como tan, yo pienso que a nivel investigativo, a través de la experiencia, a través de la exploración. Maestra María Fernanda, ahora tengo unas preguntas que la idea es que respondas con lo primero que se te venga a la cabeza, con lo que salga de tu corazón. La primera es, ¿qué es ser vallecaucana? Para mí ser vallecaucana, me corchaste con esa pregunta, a ver, es que el valle me ha dado tanto a mí, Diego. El Valle del Cauca me ha dado tanto, tanto, que yo puedo decir que yo resumiría el valle como mi puerta principal para el mundo, como mi mejor refugio. Es una tierra supremamente rica, es una tierra maravillosa, rodeada de una gente también maravillosa, emprendedora. El valle es un sueño para mí. ¿A qué huele el valle? A caña de azúcar. ¿A qué sabe? A aguardiente. Mentiras. A chontaduro, a orojó, a no sé, el valle es maravilloso. ¿A qué suena? ¿Cómo? ¿A qué suena? Salsa. Salsa. Es más, a ella la han tratado de decir que sí es una bailarina de salsa que está allá sentada. Salsa. ¿Hay alguna orquesta, hay algún tema que te obligue siempre a levantarte de la silla, a ponerte a bailar? Ah, Cali Pachanguero. ¿Y hay una orquesta o un cantante favorito? Pues Nietzsche, para mí Nietzsche es valle. ¿Cuál es el lugar del valle que todos deberíamos conocer o revisitar? A mí la María, la Hacienda La María me encanta. El Museo de la Caña me encanta.
Lastimosamente, a ver, el museo La Tertulia, pues ha perdido un poco como de fuerza, no sé, pero yo, si me hablas de visitar en Cali o en el Valle del Cauca, yo visitaría el Museo de la Caña de Azúcar, el Museo de Oro del Banco de la República y la Hacienda La María. Para mí eso son como tres íconos del Valle y el Banco de la República, el Museo de Oro. Maestra María Fernanda, de verdad un placer tenerte en Me Conecto con mi Valle, ha sido un honor y sobre todo sabiendo que nosotros en la Casa del Valle, en la colección privada, tenemos el orgullo de tener una obra, la Madame Curie maravillosa, que está en una de las salas de nuestra Casa del Valle. Maestra, muchísimas gracias. A ustedes, a todos los oyentes y a ustedes, a los del set, les agradezco muchísimo. Pido disculpas si los espacios no fueron pues como muy adecuados y hubo algún sonido que perturbara, pero nos tocaba improvisar así porque estaba de paso por Medellín. No hay nada que disculpar y esto es justamente el en vivo, la naturalidad, lo que está pasando. Esto es lo que nos hace más humanos. Para el próximo sábado invitamos a todos nuestros cibernautas a través de las redes de la Casa del Valle y de las diversas secretarías de la Gobernación a que se conecten, pues estaremos con otra invitada, una cineasta, Diana Vargas, una mujer que estudió en la Universidad del Valle, que es productora de programas, pero además es organizadora del Festival Latino Cortocircuito, de festivales latinos, es la madrina del cine latino en Nueva York, una caleña del Valle Invencible, como nuestra invitada de hoy, la maestra María Fernanda Cuartas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo.